toca hacer un viaje a IKEA. Voy a intentar renovar, no renovar, sino darle, terminar la oficina que tenemos aquí en casa. Tenemos una pequeña habitación para hacer como oficina. Os voy a recomendar un par de trucos que, aunque sean bastante obvios, mucha gente pica y no los hace. Mi idea es comprar una estantería para poder poner un poco de decoración y plantas encima del escritorio. Y luego en el lateral necesito poner un panel en el que pueda colgar diferentes cosas que utilizo cada día, pero no al 100%. Por ejemplo, en el escritorio tengo esta libreta que visteis en otro vídeo en el que os expliqué. Luego también la tableta digitalizadora, que también os puse en otro vídeo. Pero no son cosas que necesito que estén en el orden, encima de la mesa al 100% del tiempo, como puede ser el teclado o el ratón, sino que hay veces que prefiero colocarlo en un sitio que no esté en la estantería o esté más o menos cerca y en el que pueda luego quitarlo y ponerlo, así poder vaciar un poco la mesa y tenerla un poco lo más limpia posible. Así que lo que voy a hacer es ahora coger el coche y vamos a comprar un par de cosas. Los consejos que recomiendo siempre a todo el mundo es, primero, saber lo que quieres comprar. Yo normalmente me meto en la página web de IKEA y ahí es donde pues investigo un poco los modelos, cuánto cuesta, tamaños y si está disponible en Zaragoza y demás. Pero sobre todo lo más crítico e importante es medir. Por eso conseguiros un metro. Este, por ejemplo, es de los chinos, pero vamos, cuestan 2 euros como mucho. Y lo más importante es coger las medidas y esa medida la ponéis exactamente donde la vais a colocar. Os evitáis, no necesitáis hacer planos y no sabéis cómo hacer, dibujarlo y no sé qué, es mucho trabajo. Simplemente con saber en plan de, vale, pues este mueble mide tanto y lo colocáis en el suelo y dices, vaya, pensaba que iba a ser más pequeño y ahora, por ejemplo, pues con un sofá no podemos pasar. Pero suelo llevar también una libreta de estas encima. Esta libreta me viene bien porque así me puedo apuntar de las cosas que tengo que comprar. Pero sobre todo, si no estoy seguro del modelo que quiero comprar, lo que me apunta aquí, por ejemplo, son las dimensiones básicas que tengo que cumplir. En plan de, pues la habitación cumple esto, o el espacio que tengo entre la puerta y la pared crítico para colocar un mueble es tanto. Y ahí es donde me la apunto. Y si allí en IKEA a lo mejor veo un modelo que no está en la página web o lo que sea, y visto en persona digo, pues este me convence más, compruebo que las medidas van a encajar y así puedo comprobar y que luego no tenga que comprarlo, traerlo aquí, no cabe. Así que mis consejos serían, primero, medir, comprobar que las medidas de lo que queréis va a estar, llevaroslo apuntado, dibujarlo en una pequeña libreta, en un trozo de papel, en lo que sea, y llevaros las dimensiones de la habitación y de los muebles que vais a comprar para comprobarlo allí. Hay veces que los muebles de IKEA no son exactamente como pone en la página web, así que sí, hay veces que varían un par de centímetros y puede ser crítico para poder abrir o cerrar una puerta. Y tercero, esa dimensión, antes de ir a comprarlo, ponerla ubicarla en el sitio, porque hay veces que parece que es grande o pequeño en la página web, pero una vez ubicado dices, vaya, esto es grandísimo, o esto justo no me cabe por 2 centímetros. Ubicar con la regla y ubicarla en la pared. Así que ahora voy a coger el coche y nos vamos para IKEA.